La gente pregunta por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños si los niños no tienen conciencia de lo que está sucediendo. El querido hermano, eso es confiar en las obras. Los hermanos protestantes que dicen que las obras no sirven para nada, al llegar al bautismo pues confían en la obra. Yo le pregunto a los hermanos, ¿es lícito orar por un niño de 3 meses que está enfermo? Por supuesto que es lícito orar por un niño de 3 meses que está enfermo, pero si el niño no entiende la oración, me van a decir, pero Dios sí recibe la oración. Querido hermano, así pasa en el bautismo. El niño cuando se bautiza, no importa que el niño no entienda que está siendo bautizado, importa que el Señor entienda que esa criatura está pasando de la muerte a la vida, que esa criatura está pasando a ser de criatura de Dios, hijo de Dios. La Iglesia Católica, desde los primeros siglos, desde el siglo II hay constancia, bautiza a los niños, porque el bautismo es la forma de entrar en el nuevo pacto con Dios. Como lo dice San Pablo en Colosenses 2, esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Luego entonces, si tu hijo no se bautiza, tu hijo no es parte del nuevo pacto con Jesús. Y nosotros queremos que nuestros hijos sean ciudadanos americanos desde que nacen, aunque no lo escojan ellos, lo escogemos nosotros por ellos. Asimismo, escoge tú que tu hijo desde que nazca sea parte del nuevo pacto con Dios a través del bautismo. Aunque no entiende, Dios lo entiende. Si quieres más respuestas como esta, dirígete a ewtn.com/español.